Justo el otro día, Anita, tú y yo platicábamos de lo difícil que debe ser llegar a tu casa y ver todo tirado, todo robado, lo vulnerable que debes sentirte. Y alguien quien lo sufrió fue Mariana Echeverría. Ella se suma a esta lista de famosos que han sido víctimas de la delincuencia. ¡Qué horror que se metan a tu casa a robar! Y pues obviamente hay muchas cosas que no ha podido recuperar y ha sido un proceso desgastante. Ella nos platica. Mariana Echeverría se une a la lista de famosos que han sido víctimas de robo en su propia casa. Mientras ella y su esposo se encontraban trabajando, sucedieron los hechos hace unos días. Sí, se metieron a mi casa el domingo pasado. Muy, muy difícil el proceso, o sea, es muy tedioso. Afortunadamente estoy contando pues con el apoyo de la Secretaría de la Seguridad. Es largo, ustedes saben los que han pasado, que seguro muchos de este país han pasado por ese proceso. Es tedioso, es triste, porque como yo lo dije en alguno de mis videos, uno trabaja demasiado para sacar sus cosas, para comprárselas, ya sean muchas o pocas, son nuestras cosas, es nuestra casa, es nuestra parte de intimidad, donde puede estar uno en paz, y de repente que se metan y así en 5 segundos te roben todo, es mucha tristeza e impotencia. La actriz aseguró que el proceso legal no es sencillo, pues a pesar de que levantó una denuncia inmediatamente, aún no tiene respuesta de nada. La seguridad de mi fraccionamiento son los que están investigando quiénes de ellos forman parte o quiénes no, o cómo pasaron, nadie los revisó, o sea, entraron como por Juan por su casa, nunca les pidieron identificación, entonces estamos esperando a ver que se resuelva algo, espero que se resuelva, porque personas que me han contactado y así, no se resuelve el caso, ¿no? Se queda en carpetazo, espero que no sea mi caso y poner pues un poquito de ejemplo de que no nos callemos, que alcemos la voz, da miedo. Y aquí en los medios lo digo, da miedo, porque da miedo las represalias que pueda tener alguien en tu contra, con tu familia, ya saben dónde vive, o sea, no sé, son muchas cosas. Debido a esto, la conductora llegó a pensar en dejar la Ciudad de México, pero debido al trabajo tanto de ella como de su esposo, no pudo. Ves por tu hijo, ¿no? Y luego que Oscar trabaja mucho y yo estoy aquí, y dejar a tu hijo con tus papás, con los abuelos, con quien sea, de repente da esa preocupación. Afortunadamente, y para todos, les digo que hay algo que se llama Código Águila, para todos los ciudadanos que me están viendo, que puedes pedir protección a tu casa. Yo también sería de la idea, pues, de irme a otro lugar. Desafortunadamente, aquí está mi chamba, aquí está la de mi esposo, y pues tenemos que seguir y tenemos que darle la vuelta a la página. Por otro lado, Mariana recalcó que se ama más que nunca, y por eso no hace caso a las críticas a su figura en redes sociales tras convertirse en mamá. Yo siempre he estado en la misma, nunca he sido súper delgada, trato de cuidarme lo más que puedo, pero pues hay corporalidades así, ¿no? Hay genéticas así. Entonces yo estoy súper feliz con mi cuerpo, si puedo cuidarme lo hago. Si a veces en vacaciones se me destrampa tantito la tripa, no pasa nada. Me sigo queriendo y sigo valorando mi cuerpo muchísimo, de que me trae a trabajar. De que me da 2 manos para comer, de que me da un cuerpo para cuidar a mi bebé, alimentarlo en su momento. Entonces, eso es lo importante de la vida. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues ya es clienta, ¿eh? Sí, ya es clienta, claro. De los rateros, porque también cuando rentaba un departamentito así, no es albur así, con este Pedro Prieto, también se metieron a robarle. ¿En serio? Pero además, sí, claro. Tú, o sea, que sepan dónde vives. Si ya se metieron una vez, ¿qué te dice que no lo pueden hacer otra vez? O sea, ¡ay, qué horror! ¡Qué miedo! Y además, fíjate que esta casa se la renta el Piojo Herrera. Él es el que renta la casa. ¿Será buena inquilina? Porque ¿sí? Ya es que su marido, ¿no será, es futbolista? No, muy bien. ¿No es morosa? No, no es cliente moroso, paga él y el trato lo hizo con él, porque él es portero, el marido de Mariana. Pero qué triste, obvio, no tuvo nada que ver el Piojo Herrera, solamente que es su casa. La cosa es que hay que reforzar seguridad, claro. Cada vez que llegues a tu casa te entra la paranoia, ya te da mucho miedo, sí. Esa es la verdad. Oye, si mi nutrióloga le escucha, la regaña. Yo una vez le dije, es que soy de hueso ancho, y me dijo, eso no existe, sí. Es mentira, es mito, como dicen aquí. Sí, al menos como decíamos, que tenga alguna alteración en su organismo, la verdad como tiroides. Es que... Sí, con la tiroides. Tiene alguna... O sea, si uno come, pues engorda. Y si no come... Eso sí. Que no le echen la culpa. Sí, o sea... Porque los que somos... Soy de espalda ancha. Panzones es porque tragamos migajón. Pues sí, los que comemos bien... Eso de que le quieran echar la culpa a la tiroides y al,
al geno. Bueno, algunas sí la tiroides tiene que ver, pero el hueso ancho, espalda ancha y así. Ahora, sí tiene que ver con el metabolismo, porque Joe come muy bien y ve que delgada es. Eso sí. Sí tiene que ver con el metabolismo, eso sí, en honor a la pero verdad. También, pero también contribuye si uno no cierra la boquita. Lo químico, o sea, grasa con grasa y no grasa con no grasa. Ajá. Entonces, hay sus truquitos. Ay, no, hay que comer a gusto. Si es que a uno no le molesta no ser tan flaquita. Sí, claro, exacto. Pero el hueso ancho no existe. No existe, ¿no? No. Que adelgazas, sí te lo propongo. Pero además también, ahora sí que les voy a contestar como esos que me insultan en las redes sociales. Que si gorda, que no sé qué, que es la gorda en tobogán. Muy Mr. Glicerio. Oye, tu lana te ha costado. Exacto, claro. Tu lana te ha costado. Así es.